El Pelao, Ricardo Rossetti. Mira, a mí me pasa una cosa, ahora que hablamos un poco de la muerte, aunque sea un tema a veces un poco tabú, me pasa una cosa que creo que nunca he contado. No sé si alguna... Yo creo que nunca he contado. Algunos allegados lo saben y ya está. Era 2011, estábamos en un viaje de estos súper apetecibles para los periodistas, un viaje de la selección, fin de temporada. Fui a jugar un amistoso a Boston, bueno, muy cerquita de Boston, a Providence, allí a la casa de los New England Patriots, en, ese, en aquel campo, en el Gillette Stadium contra Estados Unidos, y luego se iba a Venezuela, a un sitio turístico súper costero, bueno, formidable. No recuerdo el nombre del sitio en Venezuela, pero un viaje, pues imagínate, Estados Unidos, Venezuela, amistoso, final de temporada, verano, cero presión, narras, no había que dar ninguna noticia, ni hacer ninguna entrevista ni demás. Pero le insistimos un poco a Iniesta para ver si nos atendía, porque... se cumplía el aniversario, el primer aniversario de su gol en Sudáfrica, era 2011. Y entonces Iniesta nos atendió, también estaban relajados, pues venga, era una, no, no sé, una entrevista como muy a favor de obra, amable, vamos a hablar del gol, le voy a preguntar por sus sensaciones, todo esto, lo que le iba a cambiar la vida y demás. Y estábamos en medio de la entrevista, estaba Lara conmigo, estaba también Miguelito, que ya había fichado por la cadena COPE, estábamos los tres allí hablando con Iniesta, y me entra un mensaje en el móvil. Era mi hermano mediano, mi hermano Rafa. Llama mamá. Yo me casaba el 2 de julio con Yanela. Eso era, pues, qué sé yo, igual 5 de junio, un mes antes, así aproximadamente. No recuerdo exactamente el día, un poquito antes quizá. Y yo llamo a mi madre al acabar la entrevista, pensando, pues yo qué sé, cualquier cosa, que el tío de no sé dónde no viene, que el primo no sé qué, que no tienes aquí para el regalo, que te falta la corbata, yo qué sé, cualquier cosa. Entonces me dice... Raulinho, pues yo sigo siendo Raulinho, ¿no? Para, como para todas las madres, como tú serás Ricardito o como quiera que te llame. O Ricardín. O Ricardín, eso, soy más asturiano, yo Raulinho. Papá está muy malo, si no estuviera tan malo no te diría nada, esperaría que vuelvas, pero creo que tienes que intentar volver. Y para mí aquello fue como un mazazo, no sé, yo de repente me veo allí en Estados Unidos, que es un país que me encanta, con Iniesta, un año del Mundial, a un mes de mi boda... Y mi madre me llama para decirme que mi padre se estaba muriendo. Entonces hablé con la radio, le expliqué el problema, pues, puesto que me dijeron que hiciese lo que quisiese, lo que tenía que hacer. Le dije que me quería volver, hablé con Limones, con Antonio Limones, ¿no? El responsable de logística de la federación, súper mega diligente, súper mega cariñoso, con súper mega tacto. Lo cuento ya a modo de anécdota, porque ahora ya ha pasado y así suena hasta un chascarrillo. Fue, yo creo, que el mejor viaje de mi vida. Me sacaron del estadio en la típica furgoneta escoltada con cuatro motos, con los policías, con las gafas de sol, así iba yo. Como si fuera Donald Trump, me sacaron directos al aeropuerto de Boston, pero a toda leche. Me metieron en el primer vuelo que volaba a Europa, business class, el único pasajero que iba en aquel avión de la British Airways con destino a Londres, de Londres a Madrid, de Madrid a Vigo, de Vigo coche a Pontevedra, y llegué a tiempo para despedirme de mi padre, un mes antes de la boda. Planteamos incluso cancelar, al final pensé que no, a mí, no sé, me cambió todo, me cambió absolutamente todo. Y Paco García Caridad, mi director por aquel entonces, me dio posiblemente el mejor consejo que me hayan dado en mi vida, y es que de los muertos queridos que hablemos mucho y con mucho cariño, recordar permanentemente las cosas buenas. Es una forma de seguir viviéndolos, es una forma de superar las penas y es una forma, en cierto modo, también de honrarlo y homenajearlo, ¿no? Y en el caso de Gaspar, que fue una persona súper querida para mí e importante, porque si yo he aprendido de alguien a la hora de narrar y si hay alguna imitación o similitud en mi forma de contar las cosas, eso es evidente con Gaspar, lo recordaré siempre con un enorme cariño. Para mí ha sido una persona clave, indispensable en mi vida profesional.